Lo explicaré. ¿Cómo lo vas a explicar? ¿Qué puedes decir? Empieza con la peluca si quieres. Quiero escuchar lo que dice él. ¡No! ¡Gokhan! ¡Ábreme! ¡Basta, Gokhan! ¡Basta! ¡Quítate! ¡Gokhan, no, Gokhan! ¡Quítate! ¡Ábreme! ¡Te dije que abras la puerta! ¡Basta! ¡Nos causarás muchos problemas! ¡Si eres un verdadero hombre, abrirás la puerta! ¿Quién es? Ya te dije que no tenemos mucho tiempo. Mi prometida y yo tenemos grandes planes. Alá, por favor, te lo suplico. Ella no puede morir. Ya hablé con Sinan. Le han transferido sangre. Tranquila, estará bien. Sinan estaba alterado. Estaba demasiado alterado. Ya se le pasará, no te preocupes. ¿Qué tanto conoces a tu hermana? Aquí vienen las preguntas. No sabes qué decir. No tienes idea, no la conoces, ¿verdad? Estoy preocupada por tu hermana. Cuando ella está alterada, actúa como una niña. ¿Lo sabías? ¿Quién no se siente como un niño de vez en cuando? Algunos todavía son como Sinan. Y algunos no quieren hablar de su niñez. No lo nombraré. Quizá algunos de ellos no tuvieron la mejor infancia. Tampoco diré quién. Es hora de irme. Espera. ¿Qué hizo Sinan? Estaba a punto de decirme algo. Y tú sabes qué es. Si gustan, podemos charlar adentro. A Pervin le encanta tener visitas. ¿No es así, amor? Pasen, por favor. No. Muy bien, hasta luego. Creo que podemos platicar después. Por cierto, te ves mucho mejor así, sin esa peluca. ¡Gokhan! 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 ¡Gokhan, me puedes escuchar, por favor! ¿Qué es lo que debo escuchar? ¿Qué es? Su prometida estaba ahí. Lo viste con tus propios ojos, amor. ¿Y a mí qué me importa? Te vi con una maldita peluca y gafas solares. ¿Qué estabas haciendo en esa casa? ¿Por qué traías puesta esa peluca? ¿Qué estabas haciendo? Explícamelo, Yasemin. ¡Anda! Fue un error. Me equivoqué. Usé esa peluca porque estaba asustada. Tenía miedo. En verdad no sé por qué se me ocurrió usarla, pero te prometo que no hice nada malo. Nunca te dañaría. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué dijiste? Le dije que nos dejara en paz, Gokhan. Claro que le dijiste eso. Sí, no dije más porque estaba con su prometida. No te creo, Yasemin. Sé que mientes. ¿Miento? ¿De qué hablas? No puedo pensar en este momento. Por favor, hablemos en la casa, por favor. Ya no puedo confiar en ti. Yo ya no confío en ti.
Gokan, espera. Gokan, ábreme, por favor. ¡Gokan! 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 ¡Hice todo esto por nosotros! ¡Lo hice por nosotros! ¡Ay, hijo! No has dormido en tanto tiempo. Apenas si puedes mantener los ojos abiertos. Por eso es que no tienes fuerzas. Tampoco te has alimentado ni has bebido bien por días, hija. ¿Te has sentido bien estas semanas? Te ves tan débil. ¿Qué comiste en la escuela? Madre, me duele el estómago. No me hagas hablar. Doctora, ¿qué le sucede a mi hija? ¿Acaso se intoxicó? Disculpe, esta información es correcta, señora. ¿Su hija tiene 17 años? Así es. Doctora, ¿por qué me está preguntando si tiene esa edad? ¿Me puede decir? Su hija está embarazada, señora. Mira, yo sé que tú sabes algo que me gustaría que me lo dijeras ahora mismo, por favor. Mira... Por favor. Sinan me quería decir algo. Él estaba a punto de decírmelo. Y tú sabes qué es. No te esconderás esta vez. Esta vez no lo harás. No la entiendo, permítame, ¿cómo? Esto es una broma, ¿no es verdad, doctora? ¿Qué me quiere decir? Se equivocó de resultados, esos no son de ella. Mírela bien, ella es solo una niña, es mi bebé. Tranquilícese, señora. Son los resultados del análisis de sangre. ¡Malditos sean sus estúpidos resultados, doctora! ¿De quiénes son? Seguramente la confundió con otra. ¿Cómo que embarazada? ¡Es solo una niña! Hija, ¿por qué estás tan callada? ¡Dile algo! Señora, calma, por favor. No se cometió ningún error. Pregunte en otro hospital cuántas semanas tiene de embarazo su hija. Anda, di algo, hija. Vamos, la doctora está hablando de las semanas de embarazo que tienes. ¿Por qué no le dices nada a la doctora? ¿Acaso me quieres volver loca? Abre la boca y di lo que sea ese. Di, madre, no estoy embarazada, por favor, no les creas. Di que ellos están equivocados. Anda, ¿por qué no estás diciendo nada, hija? ¿Por qué? Siento tanto. Por favor, en serio,
Sé lo que estás pensando sobre mí en este momento. Que no me importa. Que yo solo pienso en el dinero. Yo lo sé. Yo no... No espero que comprendas lo que siento ni que respetes mis emociones. Lo que me tienen que decir es importante para Sinan y también lo es para mí. Quizá a ti no te importe, pero yo quiero... ¿Y qué es lo que quieres? ¿Sinan? ¿Estás bien? Su padre no quería que estuviera ahí. Así que volví. Madre... ¡Basta! Madre... ¡Basta! ¿Qué fue lo que hiciste, hija? Tenemos que hablar, es urgente. Yo creo que te deberías tranquilizar antes. No. Te lo tengo que decir. Hassan, mira, yo... Oigan, disculpen, pero yo también soy parte de esta conversación. ¿Me dirás de la oferta? ¿Cuál oferta? Pues, queríamos corregir nuestros errores. Estoy hablando de la línea de cosméticos. Queremos que tú seas la imagen de nuestra línea de cosméticos. Tú eras toda mi esperanza. Mi paloma. Te casarías en el momento adecuado. De la mejor manera. Yo te apoyaría en todo momento. Eso quería para ti. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Se supone que así deben ser las cosas. Tenía que pasar esto. Yo quería una boda tradicional para ti. Me pedirían tu mano. Aceptaba. Alá y yo te hubiéramos concedido la bendición. Lloraría tanto. Mis lágrimas serían de tristeza y felicidad. Tu ceremonia hubiera sido en una gran mansión. Pero dime ahora cómo será, hija. ¿Qué vamos a hacer? Dime. Dime qué es lo que vamos a hacer.
¿Cómo te voy a entregar? A tu esposo con un bebé en tu vientre. ¿Cómo planeas casarte con un hombre bueno ahora que estás embarazada? Este bebé ha arruinado todos nuestros sueños. Por favor, dime qué vamos a hacer ahora. Madre, soy una niña. ¡Claro que lo eres! Ahora seré madre de un niño. Eso lo hubieras pensado antes de hacerlo, hija. Eres una niña y no te comportaste como tal. ¿Por qué cometiste este gran error? Madre, yo... Mamá, tengo miedo. ¡Silencio! ¡Calla, que ahora me toca hacerte sufrir a ti! ¡Calla! ¡Ala, ilumina mi camino! ¿Qué hago ahora? Temía que esto fuera a pasar y ahora es una realidad. ¡Ayuda! Dime qué voy a hacer ahora. ¿Qué hago? Por favor, solo ayúdame. Madre, habla conmigo. Madre, mira, por favor, no te atrevas a hacer nada malo, ¿sí? Su padre está enfermo. Por favor. ¿Qué te sucede? ¡Papá, no! ¡Señor Kasim! Si tú le dices algo, solo vas a empeorar las cosas. Mira, mi pequeña hija. Su padre está muy enfermo. Si algo le pasa, no me lo perdonaré. Papá, son sus zapatos de tacón. El padre está enfermo. Esa es nuestra oferta. Ahora danos una respuesta. No tengo nada más que añadir. ¿Sinan? Espera un minuto. ¿Esto es lo que me querían decir? Uh-huh. ¿Por eso tenías tanta prisa? Dime, ¿en verdad eso es lo que tenías tantas ganas de decirme? ¿Querías que yo fuera la imagen? ¿Qué ibas a decir cuando estábamos hablando? ¿Esto es lo que te urgía decir? ¿Querías que fuera la imagen de su línea de cosméticos? Creo que hay un malentendido. Sinan no quería volverte a hacer enojar. Si hubiese sabido que esto pasaría, te hubiera dicho yo mismo. Así que eso es todo. ¿Verdad, Sinan? Yo ya te había hecho molestar y no quería que fueras a... Sí. No te quería decir porque temía que fueras a molestarte conmigo. Así que discúlpame. ¿Eso es todo? ¿Quieren que sea la imagen de sus cosméticos? Esa es nuestra oferta. Siéntete libre de responder cuando quieras. Sinan, dime la verdad. ¿Eso querías decirme? Hassan, yo quiero que tires esta camisa, por favor, y quiero que lo pienses. Hablamos después, ¿está bien? ¿Qué diablos me estás ocultando?
te callarás y no le vas a decir nada a nadie. ¿Está claro? Me mantendré callada. Eso espero. Más te vale que no cometas más errores esta vez, niña. Madre, yo... ¡Ya no quiero escucharte! Guardarás silencio. No hablarás. Ni siquiera con tu hermana. ¿Y cómo ocultaremos esto? ¿Por cuánto tiempo será? Lo tendrás que ocultar, hija. De la misma manera en la que tú lo ocultaste de tu madre. No le dirás nada a tu hermana, ¿oíste? Ella no se puede enterar. Yo me encargaré del resto. Me las ingeniaré, hija. Haré lo necesario, encontraré la manera de solucionarlo. Se pueden ir. Vamos, salgan de aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué fue eso? ¿Eh? Escucha, te daré una dirección y quiero que vayas ahí, ¿de acuerdo? Gokhan, detente. ¡Para! ¿Podrías pararte? Está bien. Sé qué hacer para que lo hagas, mi amor. No me creyó. No lo hizo. ¿Qué estás haciendo, Sinan? ¿Qué es lo que me estás ocultando? Tendrás que detenerte. Hecho, Yasemin. Ven aquí, explícame por qué lo hiciste, explícamelo. ¿Cómo se te ocurrió eso, Yasemin? ¿Por qué arriesgaste tu vida de esa manera? Es que no quiero perderte. No quiero que nada te suceda porque te amo. No sé por qué usé esa peluca, no sé. Solo te quería ayudar, por favor. No te vayas por una estupidez que cometí, por favor, te lo ruego. ¿Qué hubiera pasado si ese maldito idiota hubiera estado solo contigo ahí? ¿Eh? Imagínate, si viera a mi esposa saliendo de la casa de ese... idiota que la busca frecuentemente, Yasemin. ¿Qué es lo que pensabas que hacía? ¡Mira todo esto! ¡Estoy así porque no quiero perderte! ¿Por qué no lo ves? ¿Crees que no te soy fiel? ¿Piensas que no te amo lo suficiente, Gokhan? Querías que confiara en ti, ¿cierto? Y mira dónde estamos. Perdón. No me creyó. No creyó esa tonta mentira. ¿Hablas en serio? Descuida, Sinan. Las personas creen en lo que quieren creer. ¿Y sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque tú me mentiste y yo decidí confiar porque no te creí capaz de hacerme algo como esto. ¡Me traicionaste! Eres mi hermano. ¿Sabes qué pensé? Él no puede hacerme eso. Mi hermano no es ese tipo de persona. ¿Y por qué me ayudaste? ¿Eh? Planeaba decirle la verdad y te metiste y me ayudaste. ¿Crees que te ayudé? Te equivocas. Destruí el autoestima de esa pobre chica por tu culpa. La insulté y la humillé. Discúlpame, Sinan, pero no puedo hacer eso otra vez.
Le ayudé a ella, no a ti. Humillé a una chica que trata de ser fuerte, que solo intenta proteger a sus seres queridos y que enfrenta a todos, incluyendo a su madre y a nuestra familia. ¿Crees que fue lo correcto? ¿Cómo puedes hacerle eso? Maldita sea, no sabía que esto iba a pasar, entiéndelo. Yo no conocía a Hassan, nunca antes la había visto en mi vida. Ya basta. Hassan o cualquier otra chica, ¿qué importa? Le tendiste una trampa a una mujer que nunca habías visto. ¿Qué te sucede, Sinan? Soy un sinvergüenza, ¿está bien? Soy repugnante, pero he cambiado, ¿por qué no lo entiendes? Cambié gracias a Hassan. No sabía que esto iba a pasar. No pensé que yo llegaría al límite de... ¿Qué? De enamorarme. ¿Quieres decir que amas a una chica a la que normalmente ignorarías? ¿Por qué te debo creer después de lo que pasó? Si no quieres creerme, no me importa. ¿De acuerdo? Estoy perdidamente enamorado. Esas lágrimas de tu cara. Anda, hija, quiero que vayas a tu cuarto y no salgas de ahí. Hassim, vamos. Entra sin mí. Quiero tomar aire fresco. El hombre viene para acá. No tienes tiempo para huir. Vamos, limpia esas lágrimas rápido. Hola. ¿Ese? ¿Estás bien? Se siente mal. No se preocupe, solo necesita reposar un poco. Qué pena. ¿Qué sucede? Nada. No pasa nada. Vamos, hija, ve por un vaso de agua a la cocina. En un momento estoy contigo. No te preocupes, cariño. Anda. Señora Facilet, ¿ese lloró? Sí, un poco. Es delicada. Ya la vio un doctor y le dio medicamentos. Se recuperará pronto. ¿El señor Yahi se encuentra en casa? ¿Por qué pregunta? Quería ver si necesitaba algo. Como salí sin permiso, quería reponer el tiempo que debía estar trabajando, señor. Él no la requiere, señora. Pero si la necesita, él se lo dirá. Ahora vaya con su hija. Sí. Bien, iré con mi hija. ¿Algún día usted? Se dará cuenta de quién es su hijo en realidad. El señor Hassim se dio cuenta que habías llorado. Ven aquí. Límpiate esas lágrimas. Si tu hermana se da cuenta, habrá problemas. Anda, ve al baño y lávate esa cara, niña. Vamos, rápido. Anda, ven. ¿Ese? Hermana. ¿Qué te pasó, cariño? Hermana. Mi delicada y hermosa niña, le has dado un susto a tu hermana. Ven aquí, hija. ¿Qué le pasó? Se enfermó y tuve que ir por ella. La hubieras visto, cariño. Tu hermana es extremadamente sensible. ¿Verdad, amor? ¿Tú lloraste? ¿Por qué arruiné mi maquillaje? ¿Se encuentra bien? ¿Qué le sucede?
El viento del puerto me sacó las lágrimas, querida. Y además creo que tu hermana me contagió un poco. La verdad, tampoco me siento muy bien. ¿Sabes? Creo que dormirá conmigo. Te podría contagiar a ti también. Ven aquí, mi amor. Ven, déjame verte. No le pasa nada a tu hermana. No tiene fiebre. ¿Pasó algo en la escuela? No, hija, no le pasó nada. Deja de cuestionar a tu hermana, Hassan. La pobre está cansada. Tiene que reposar esta tarde. Déjala en paz, por favor. Tranquila. Le voy a preparar una deliciosa sopa y seguro se sentirá mejor. ¿Verdad? Anda, anda, vamos, cariño. Está bien, las acompaño. No, quédate aquí. ¿Para qué vienes, Hassan? Déjame cuidar a mi hija. Tranquilízate, no te le acerques. Espera aquí. ¿Ahora qué sucede? Anda, ven aquí. Anda. Ven, acuéstate aquí, cariño. Descansa un poco. Guarda silencio. Deja de llorar, por favor. Cierra los ojos y trata de dormir un poco. Llorar y maldecir no te ayudarán en este momento, Facilet. No. Sacarás a tu hija de este problema. Harás lo que sea posible para ayudarla. La tienes que salvar, Facilet. Tienes que rescatar a tu hija. El auto de Celine. Que es muy difícil para ti. Yo también la veo. Veo lo feliz que está esa chica. Veo cómo mira a mi hermano. Me doy cuenta de todo eso. Sé que es difícil de aceptar, pero ese quiere estar con mi hermano. ¡Selim! Hermano. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, ¿entonces ya te sientes mejor, niño bonito? ¿Por qué estás aquí con mi hermana? ¡No! ¡Basta! ¡Calma! ¡Yo no hago lo mismo que tú haces con mi novia! ¡Cállate ya! ¡Deténganse, por favor! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡El dinero habla! ¡El dinero habla! ¡Tranquilo! ¡Claro, me echan a mí, pero no al niño bonito! ¡Ya cállate! ¡Escúchame! ¡Tú y yo no hemos acabado! ¡No dejaré que coquetees con mi novia! ¡Yacín! ¿A dónde vas? Gokhan, deberíamos de ir de viaje. Tú y yo, al menos un par de días. Tengo que trabajar. Muy bien. Salgamos solos esta noche. Toda la compañía me vigila en este momento, Yasemin. Tú lo sabes. Por favor, te lo estoy pidiendo. Te lo ruego, lo necesitamos. No puedo. Mi padre no se encuentra bien de salud, así que no lo puedo dejar solo. ¿Y por qué te quieres ir ahora?
Tú me dijiste que buscara el ascenso a como diera lugar. Mi padre no está bien. Yají se fue y yo tengo que aprovechar esta gran oportunidad. Piénsalo. ¿Qué te pasa, hermano, eh? Lo único que buscabas era pelearte. Lo echaron de la cafetería por tu culpa. Te lo dije en el hospital. No quería que lo volvieras a ver. Y te encuentro con él en un café. ¿Qué sucede? ¿En verdad lo quieres saber, hermano? Muy bien, te lo diré. Lo único que hago es tratar de ayudarte. Eso es todo. Él no tiene la culpa de que su novia le esté diciendo mentiras sobre ti. Celine, ¿de qué hablas? ¿Qué tratas de decir? ¿Por qué no te das cuenta que estás en problemas? Ella te está usando. Ese le hizo creer que tú y ella son novios. Celine, no tengo tiempo para lidiar con todo esto. Tengo asuntos más importantes. ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, lo escuché todo. Está bien, voy a tratar de ignorar a ese tipo. Te lo advierto de nuevo. No quiero que lo vuelvas a ver, entiéndelo. Ya no lo busques. No es esa chica la que me está metiendo en problemas. Eres tú. No. Esto no puede pasar. No puedo esperar. Le voy a llamar a Yacín. No puedo esperar. ¿Crees que eres un rey por todo ese dinero que tienes? Destruiré tu reino. ¿Dónde estás, ese? Yacín, ¿aún sigues con esa chica? Te hice una pregunta y no quiero que cambies el tema. Pero no importa, ya sé dónde estás. Yacín, escúchame, te estoy llamando aún cuando te vi. Al lado de esa chica, ¿de acuerdo? Tenemos que hablar, es importante. Pero mejor dime si sigues al lado de ella. Si estás con esa chica y están tomados de la mano. Le tienes miedo, ¿verdad? ¿Qué quieres decir, Yacín? ¿Por qué le tendría miedo a ella? Yacín, es importante hablar contigo en este momento, es urgente. Le temes porque sabes que ella me puede ayudar. Tienes miedo de que ella me diga que te la pasas coqueteando con su hermano en esa mansión. Así es, ya lo sé, señorita S. ¡Ya lo sé todo! Ella me ha dicho todo lo que has hecho en esa maldita casa. ¡Ya sé quién eres en realidad! ¡Ya lo sé todo! ¡Qué vergüenza me das, Yacín! ¡Qué vergüenza me das! Te arrepentirás de lo que acabas de decir por el resto de tu vida. Me acusas, pero no me das la oportunidad de explicarlo todo. ¡Qué vergüenza me das! ¿Quién te está hablando? ¿Con quién te peleas? Dame ese teléfono. Quiero escuchar lo que te están diciendo. ¡Y pensar que soñaba en un futuro contigo! Escúchame bien, maldito. Ah, señora Facilet. Buenas tardes. Sí seré un maldito con ustedes. Pero usted es peor por vender a su hija y yo también soy el culpable. Le juro que la sacaré de esa maldita mansión. Dime cómo planeas hacer eso. ¿Eh? Ya es muy tarde para ti, Yacín, lo siento. Olvídate de mi hija, ya no la busques. ¿Qué quiere decir, señora? ¿A qué se refiere con que es muy tarde? ¿Qué me insinúa? Te lo voy a repetir solo una vez más, niño. Mi hija nunca va a regresar contigo, ¿escuchaste? Así que olvida a mi hija. Ella ya tiene a alguien más. No lo creo. ¿Ella ya tiene a alguien más? Muy bien, señora Facilet. Usted quiso esto. Fue usted. Sinan, te fuiste sin avisarme. No le sucedió nada a Nur, ¿verdad? No he escuchado nada. Su padre no me ha contestado. Cuando te fuiste, pensé que algo te había sucedido. ¿Y a qué fuiste? Solo fui a la costera. Quería tomar aire fresco. Por cierto, vas a quedarte aquí. Esas son buenas noticias. Saber que te quedas es bueno. Increíble. No te lo había dicho, pero ya lo sabes. Te iba a decir después. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién? fue Yahis. Noto que fueron a tomar aire juntos.
Sé que están ocupados, pero necesito decirles algo. ¿Qué me querías decir, Hassan? Espera a tu hermano. Señor Yahiz, ¿puede venir, por favor? Tiene que escuchar esto. ¿Dónde está? Muy bien. No me vas a quitar lo que es mío. Lo pagarás. Hicieron una oferta y después desaparecieron. Así que quiero que los dos escuchen mi respuesta. Te decidiste muy rápido. Su oferta fue una sorpresa inesperada. No lo tuve que pensar mucho. Sabes, le dije a Yahiz que no aceptarías. Él no te conoce bien. Mi hermano no sabe que tú no haces, bueno, cosas de ese tipo. Claro, pero tú sí me conoces. Me conoces tan bien que sabes que no aceptaré. Es por eso que me sorprendió su oferta. Está bien, no hay problema, no te preocupes. Oye, espera, calma. Yo acepto. ¿Están sorprendidos?